Swift no sabe que está embarazada. Vamos, Ian. Pero en tan solo 6 días, su óvulo fertilizado se ha convertido en un conjunto de unas 100 células. Ha viajado por una de sus trompas de Falopio y ahora flota libremente entre las paredes de su útero. Este minúsculo globo de células contiene todo lo necesario para hacer un ser humano perfecto. Pero su odisea está llena de peligros. Aproximadamente el 75% de los embarazos fracasa en los 3 primeros meses, la mayoría en los primeros días. Para sobrevivir, el embrión deberá tomar control sobre el cuerpo de Marion y transformarlo. Tomar sostén y refugio de él, y hasta agotar su provisión de comida. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Qué sucedió? Di un paso en falso, es todo. Primero, el embrión tiene que hallar un asidero. Libera enzimas que derriten la capa que cubre el útero de Marion. Cada una de las células que componen el embrión es un intruso que contiene no solo los genes de Marion, sino también los de su esposo, Ian. El cuerpo de Marion es patrullado por células inmunológicas que buscan organismos extraños. Estos macrófagos destruyen a los invasores comiéndoselos. En el útero de Marion, los macrófagos rodean al embrión recién llegado. Pero en la superficie, el embrión tiene la apariencia de una parte normal del cuerpo de Marion. Engañadas por este disfraz, los macrófagos siguen su camino. Pero el embrión aún no está a salvo. En una semana, Marion comenzará a menstruar, y el minúsculo embrión será arrojado fuera de su cuerpo. Su única esperanza es detener el período de Marion. Se introduce en las paredes uterinas en busca de las arterias. Dentro de la pared libera una hormona conocida como HCG. La hormona se introduce en el flujo sanguíneo de Marion y procede a detener su ciclo menstrual. El período de Marion suele ser disparado cuando su cuerpo deja de fabricar las hormonas sexuales progesterona y estrógeno. Pero el HCG le dice a su cuerpo que continúe fabricando estas hormonas. Su período, que debió haber comenzado hace una semana, ha sido pospuesto. Aunque el embrión no es más grande que un grano de arroz, ya ha tomado el control de los sistemas que regulan el cuerpo de Marion. El HCG es la firma del embrión. Es lo que las pruebas de embarazo detectan en la orina de Marion. También es una señal de que el embrión ha llegado realmente. Ian. Desde ahora, el bienestar de Marion está en segundo plano con respecto a las exigencias de la nueva vida que está en su interior. El embrión continúa bombeando HCG. Desafortunadamente, y nadie sabe exactamente por qué, uno de los efectos secundarios de la hormona es una sensación de náusea, especialmente por la mañana. Dios. Quizás no sea un buen consuelo para Marion, pero su malestar es señal de la salud de su embrión. Hace 6 semanas que el esperma se encontró con el óvulo. Lo que era un globo de 100 células ahora tiene un corazón y le están creciendo piernas y brazos. Sin embargo, solo tiene el tamaño de un frijol. Las células exteriores del globo se han convertido en placenta, conectando el embrión al flujo sanguíneo de Marion. Es posible que algunas de estas células entren a la sangre.
Durante los próximos 9 meses, 25 millones de estas células se introducirán en su cuerpo. El porqué es un misterio, pero podría ser otra forma de forzar a Marion a aceptar a su nuevo huésped. Ahora el embrión comienza a preparar el cuerpo de Marion para la tarea que se avecina. ¿Estás bien? Estoy muy enferma. Mira, me parezco una bailarina exótica. Sus pechos crecen y se tornan más sensibles. Mira esto. Aunque faltan 8 meses para que Marion amamante, su pecho comienza a formar las complejas estructuras que producirán la leche. ¿Seguro que quieres ir de compras? Estaré bien. Pero antes, el embrión deberá crecer mucho, y el crecimiento requiere energía. ¿Qué te parece para la habitación? Es un color horrible. Es solo una idea. Creo que es de mala suerte pintar la habitación tan temprano. Además, prefiero el amarillo. Por primera vez, la placenta comienza a producir su propio suministro de progesterona y estrógeno. Estas hormonas fluyen por todo el cuerpo de Marion. En su cerebro, los niveles de progesterona crecen a 7 veces la cantidad normal, interfiriendo con las señales eléctricas que laten entre sus neuronas. La progesterona actúa como un tranquilizante. Marion se siente exhausta. Y eso es exactamente lo que el embrión quiere. Necesita que ella conserve energía para poder exigirle cada vez más a su cuerpo. A la 9ª semana, en cuanto el embrión toma forma humana, comienza a llamársele feto. Aunque aún tiene el tamaño de una uva, continúa preparando a Marion para el día en que sea mucho más grande y necesite grandes cantidades de sangre para alimentarse. Dejaste un poco. Durante los próximos meses, el cuerpo de Marion deberá producir 3,5 litros más de sangre. Para lograrlo, el feto dispara una reacción en cadena. Las hormonas en la sangre de Marion hacen que las paredes musculares de sus arterias se relajen y se expandan. La presión arterial de Marion comienza a disminuir. El feto se está aprovechando de la capacidad de autorregulación del cuerpo. La baja de presión arterial hace que Marion sienta sed. El líquido que ella bebe es retenido en su sangre. Su presión arterial se normaliza, pero ahora su sangre está más diluida que antes. Las fábricas que producen glóbulos rojos trabajan más rápido hasta que su sangre vuelve a tener una densidad saludable. Para bombear esta sangre extra a su cuerpo, el corazón de Marion tendrá que latir más rápidamente. Mientras más trabaja el músculo, su corazón crecerá en grosor y tamaño. Hola, pequeño. Mira, tiene las manos sobre la cabeza. Con una orden de este pequeño feto, el cuerpo de Marion ha sufrido una transformación interna increíble. Aunque ella no luce muy diferente, su corazón está bombeando 70,000 litros de sangre extra al día. Es muy activo, ¿no lo crees? La temperatura de todo su cuerpo ha subido, casi hasta 10 grados centígrados en lugares como sus manos. Para Marion, la peor parte de su embarazo ha terminado. Lo más importante es que su cuerpo está ahora totalmente preparado para alimentar al feto, mientras este crece a 100 veces su tamaño. A los 3 meses de embarazo, Marion se siente fantásticamente saludable. El embarazo se ha convertido en un placer.
Pero incluso esa sensación de bienestar es controlada por su feto. Durante los 9 meses de su embarazo, el feto producirá más estrógeno de lo que cualquier mujer podría producir en su vida. Inundado de estrógeno, el cerebro de Marion es más sensible al químico anímico del cerebro, la serotonina. De hecho, Marion se siente más feliz. No solo se siente mejor, también luce mejor. El exceso de sangre en sus labios los hace parecer más rojos de lo normal. Cada cabello crece más grueso y más rápido, con un brillo natural. Este cambio podría tener un propósito, hacer que Marion luzca más atractiva para Ian, animándolo a quedarse hasta el final. Marion está a punto de cambiar de nuevo, esta vez visiblemente. Hasta ahora, el útero, normalmente del tamaño de un limón, ha alojado fácilmente al feto. Pero los próximos 3 meses, el feto crecerá hasta 60 veces su tamaño, y su útero deberá expandirse. Pero el útero no puede producir células nuevas. Así que cada célula deberá estirarse hasta ser 8 veces más grande de lo normal. Los demás órganos de Marion tendrán que hacer espacio para su vientre en expansión. Primero, sus intestinos serán empujados a un lado. Luego su estómago y su hígado. Hasta su corazón, que ya está lidiando con el aumento de trabajo, tendrá que hacerse a un lado. A los 6 meses, el torso de Marion estará repleto. Sus pulmones, que también han sido apretujados por su enorme vientre, deben trabajar más duro. Al igual que cualquier criatura viviente, el feto necesita liberar sus desechos. Así utiliza el torrente sanguíneo de Marion como basurero. Estos desechos incluyen dióxido de carbono, que es tóxico en grandes dosis. Para deshacerse de él, Marion necesita inhalar un 20% más de aire. Ella no solo está comiendo por dos, también respira por dos. Solo faltan 2 meses. El feto aún tiene la mitad del peso que tendrá al nacer. Necesita aumentar 1/4 de kilo a la semana hasta que nazca. Su despensa es, por supuesto, el cuerpo de Marion. El feto necesita calcio para fortalecer sus huesos. Marion come mucho, pero aún no es suficiente para su feto. Así que este busca las reservas de calcio de Marion. Su esqueleto. Dentro de los huesos de Marion hay células llamadas osteoclastos, las cuales son capaces de disolver el hueso. Ahora, estas células trabajarán más para liberar calcio al torrente sanguíneo de Marion, el cual lo llevará al feto. Marion no siente ningún efecto, pero sus huesos son ligeramente más débiles de lo normal. Ian, ¿cuándo crees que terminaremos la habitación? Bien, ahora no, querida. A las 3 de la mañana, no. Lo siento. Al igual que con el calcio de sus huesos, el feto también toma proteínas de la sangre de Marion. Sin estas proteínas, el líquido brota de las paredes de sus arterias a los espacios que rodean sus células, haciendo que éstas se saturen de líquido, especialmente en las muñecas y tobillos. En sus muñecas, la inflamación oprime los nervios, haciendo que sus manos y dedos se duerman. Oh. Lo siento. ¿A dónde vas? Ya estoy despierto. Iré a terminar la habitación.
No seas tonto. Vuelve a la cama. A los 8 meses y medio, el feto ha tomado el tamaño de un balón de rugby. Está moviendo sus músculos con la eventual patada de práctica. ¿Qué haces allí, Sparky? Marion tiene una contracción Braxton Hicks. Estas contracciones leves e irregulares son un ejercicio para su vientre, para mantenerlo tonificado y preparado para las exigencias por venir. Cada célula muscular de su vientre está en entrenamiento, intentando hacer que el parto sea lo más fácil posible. Durante 9 meses, el cuerpo de Marion ha suministrado comida y alojamiento a su feto. Ahora el feto está a punto de hacerle una última exigencia. El feto dispara su propio nacimiento, aunque nadie sabe exactamente qué lo hace escoger su momento. Una teoría dice que simplemente tiene hambre y ha crecido tanto que el cuerpo de Marion ya no puede satisfacer su apetito. ¿Luce bien? En su mayor acto de control sobre Marion, el feto envía una señal química. La hormona oxitocina es liberada, tanto por el cerebro de Marion como por el del feto, al torrente sanguíneo. Llega a las células musculares de su vientre y hace que éstas se contraigan violentamente. ¿Estás bien? Sí. Creo que iré a recostarme un rato. ¿Ian? ¿Qué ocurre? Ven pronto. Luzco maravillosa. Cada vez que Marion tiene una contracción, el cuello de su útero, su cérvix, se abre un poco más. El parto es un ciclo que se autoperpetúa. Cada contracción hace que el cerebro de Marion libere más oxitocina. Y la mayor cantidad de oxitocina produce contracciones más fuertes. Una vez que el parto comienza, no puede ser detenido, solo intensificarse. De acuerdo, ahora respira profundo. Sosténlo y empuja hacia abajo. Buena chica, manténlo así, muy bien. Respira profundo, rápido, sosténla y empuja. Empuja, de nuevo. El útero de Marion ha tardado 12 horas en dilatar completamente. Ahora ella podrá empujar la cabeza del bebé hacia el canal de parto. Sosténlo. Eso es. Buena chica, respira profundo. Sosténlo y empuja. Vamos. Respira profundo. Sosténlo y empuja hacia abajo. Sí. No empujes tanto mi pierna, me siento como una rana. El dolor del parto es resultado de un intercambio evolucionario. Puesto que los seres humanos tienen el cerebro más grande, nuestros bebés tienen cabezas grandes. Haz otro esfuerzo. Vamos, otro esfuerzo. Vamos. Muy bien, vamos, otro más. Rápido.
Asimismo, para caminar erguidos necesitamos una pelvis rígida. Esa combinación de pelvis poco flexible y cabeza grande hace que el parto sea más doloroso para los humanos que para cualquier otra especie. No puedo. Otra vez. ¿Otra vez? Cuán traumático es para los bebés, nunca lo sabremos. Pero tanto el cerebro de Marion como el del feto liberan grandes dosis de analgésicos naturales llamados endorfinas. Sin ellos, posiblemente el parto sería aún más doloroso. Muy bien, de acuerdo. Aún me duele. Empuja. Eso es. Muy bien, aquí está. Aquí está. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, hello. Oh, darling. Aquí Dios tiene. Mío, es una niña. Hola, cariño. Es enorme. En cuanto la bebé respira con sus propios pulmones, ya no depende del cuerpo de Marion para sobrevivir. Termina una relación, pero hay otra que está a punto de comenzar. Es hermosa. Oh, I'm going to daddy. Oh.